Bueno, ya estamos con Fabricio Loruso en la sección de Trotamundos Político y le habíamos encargado una tarea, Fabricio. ¿Cómo estás? Buenas sí, tardes. Sí, hice la tarea. Buenas tardes. ¿Cómo están viendo los medios, sobre todo los europeos, las elecciones en México, ¿no? Estuve revisando, bueno, ya aquí en México se habla mucho de los medios, digamos, estadounidenses. Los usan unos y otros para decir, ya dijo el New York Times que lo claro, son referentes, y lo que más se menciona de Europa, hay que decir que siempre es el país que hasta tiene una sección suya, Elecciones México 2018, y salen 2-3 artículos al día, ¿no? Entonces parece un medio local, casi casi, claro, con su visión desde ahí, y recién publicó las últimas encuestas que tenía, que todavía seguían iguales, ¿no? Con López Obrador tenía entre sí, me parece, o sea, hay por ahí un cartel. El país está haciendo este ejercicio de 15 sumar, puntos o algo de promediar así. Encuestas, ¿no? Es un, como lo hacen otros. Sí, el país está usando toda su metodología, está viendo también para Congreso, da proyecciones Cámara-Senado, digamos, es interesante en ese sentido. A ver, Italia. En Italia salió, ahora están saliendo. Esta semana, tanto Francia, Italia y España están saliendo en medios ya artículos, es una página entera. Un muro. Así, proyectando a López Obrador. El Bernie Sanders mexicano. Hay dos visiones. Esta es Liberación. Los periódicos más a la centro-izquierda, pues le dan un tono efectivamente positivo, ¿no? Liberación francés. Bueno, Bernie Sanders para las izquierdas es una referencia. Recordemos, ¿no? Bernie Sanders compitió con Hillary Clinton para la candidatura, la postulación en Estados Unidos contra ¿no? Trump. Bueno, pues parte del Partido Demócrata. Sigue como del Demócrata, ¿no? Pero, digamos, era el ala más cercana a Occupy Wall Street, a los movimientos sociales, a esa onda de antineoliberalismo también en Estados Unidos, es decir, ya revertir esa desigualdad. Yo por eso, ella es Emmanuel Stills, que escribe, que es corresponsal francesa que vive en México, vive, ¿no?, en la ciudad, y entonces conoce muy bien la política mexicana y, bueno, luego el título normalmente lo ponen cuando es corresponsal, ¿no? El título te lo ponen allá. Sí. Pero pues el contenido es muy bueno del artículo. También tiene su lado crítico. Pero a ver, López Obrador se está llevando las principales notas, más que mil. Son dos temas. No, sin duda, ningún periódico de los que he revisado ni en Italia ni en otro lado tiene a otros personajes ahí. Está López Obrador, o bien el tema de la violencia, que fue más bien de todas las semanas antecedentes. El tema de la violencia, una que otra historia por ahí. Sí, la matazón que hay entre candidatos o políticos te en función. ¿Te faltó The Guardian de ayer? El Guardian ayer también, bueno, ahí estaba tu foto. Bueno, que habla además de que ningún candidato presidencial parece tener soluciones. Sí, digamos que posicionaste uno de los dos grandes temas, o sea, quién presuntamente va a ganar, posiblemente vaya a ganar, y el tema violencia y partidos. Lo hizo Tom Phillips, el corresponsal, ¿no?, que ya traía una idea muy clara. Entonces, en Italia, por ejemplo, todavía sobre López Obrador no hay tantas coordenadas. Yo tengo esta idea, ¿no?, que sobre Anaya y Mid sería más fácil hablar por su trayectoria. Aquí más críticos, un chavista puede gobernar México. Sí, este es de España. Es español, sí. Aún así, dentro del artículo, pues es un artículo sobrio y no tan orientado del tipo a los populistas, a los chavistas, como que es la campaña sucia, ¿no?, porque pues no habría motivo por ahora de hablar de esta manera. Sino que el artículo es más interesante de lo que parece por el título. El título es provocativo y tratan de encontrar ciertas semejanzas, pero por cierto estilo, de ciertas cuestiones, como la puedes encontrar. Te digo, en otro artículo. Se ha convertido en sinónimo de izquierdista para Europa hoy, pero, como alguna época fue no, decir, castrista. No izquierdista, sino sí, populista. Izquierdista, pero en sentido negativo en Europa, ¿no? Se le da para el público en general, claro que. Hay estudiosos o apasionados de Venezuela u otras que te pueden decir otra cosa, pero digamos, en general chavista, es como decirle populista de izquierda o izquierdista a alguien sin más descripción de la que en cambio sí se necesita mucho, porque es difícil definir, por ejemplo, a López Obrador en términos de un artículo de 5.000 caracteres, explicar qué contenido pues histórico, cultural tiene ese candidato. Y el periodismo, ¿no?, por esencia y necesidad es reduccionista. Hay que traducir la realidad mexicana ya a veces, hay que escribir algo breve y es reduccionista, y en Europa aún más, es decir, sobre todo en España a lo mejor no tanto, pero pues
lo demás de Europa sobre México tiene coordenadas difíciles de calibrar, y también izquierda y derecha es otro punto que se ve, ya no sirven de mucho para describir. Ya no son puntos de podríamos referencia. Colocarnos, yo hago siempre esta distinción, en términos económicos hay un keynesianismo, un antineoliberalismo, si lo quieres ver así, un modelo al estilo de Lula en Brasil, un postneoliberalismo, a veces se le puede definir así, que sí se identifica bastante con Morena y López Obrador en lo económico, en lo social. Es otro rollo, podría ser un conservadurismo en lo social o más bien una no prioridad por ahora, dándole más prioridad a lo económico, al tema de del salario, la corrupción, etcétera, etcétera, que ya hemos oído, ¿no? Eso se refleja que poco no deja en los de ser artículos. Interesante porque yo creo que podemos discutir mucho sobre temas de libertades para ciertas capas de población, pero tenemos una parte del iceberg sumida en las profundidades que ni siquiera llega a discutir temas de libertades porque está sumida no existe ese piso de capacidades mínimas para sobrevivir, ¿no? En ese sentido yo creo que ahí va la propuesta de Morena y López Obrador, y un poco se percibe en los artículos, pero no del todo, no da para la profundidad. El de liberación de Manuel es muy bueno en ese sentido, sí da una descripción completa del contexto, pero es gente que está aquí. Luego vienen poco, escriben desde, por ejemplo, este está escrito en Italia, desde La Habana. Okay. No es un mal artículo, pero es como que usa coordenadas muy clásicas para definir la candidatura. De la sinistra de AMLO, la izquierda de AMLO. La izquierda de AMLO esta vez está lista a tomar México, ¿no? Hay una serie de lugares comunes, aparte que todavía aparece Margarita Zavala y se equivocaron, pero bueno. Más bien, sí, el tema de los poderes fácticos y fuertes, la mafia del poder, allá le llaman los poderes fuertes. Entonces ese tema está, el tema de la amnistía, el tema del PES, esa alianza con evangélicos, digamos, un partido podría ser más a la derecha. También el tema de lo antisistémico y el tema de la corrupción aparece. Entonces más o menos están. Pero luego llega una comparación, dice, bueno, como siempre, como la gente conoce solo 3-4 personajes de América Latina, que son el Perón, Chávez, Castro, lo comparan. El tema de relación con Estados Unidos, Trump, entonces, sí. Y todo esto no aparece. Apareció mucho ahora en El País, en la sección que tienen. Aquí en Italia y Francia como que no da ahorita para... Apareció el tema de los niños, pero no ligado a la campaña mexicana. En España sí llegó también por ese canal, además fue global, ¿no? Fue trending topic, fue noticia global y todavía sigue el tema en las primeras planas o por ahí está. Pero no lo relacionaron mucho con la campaña de acá, aunque acá sí se habló del tema en campaña. El País sí destaca una nota en que qué posicionamientos tomaron los partidos, los candidatos, etcétera, y que cómo puede influir en la elección. O hay otros, por ejemplo, BBC profundiza en algo que aquí casi no se menciona, el voto extranjero, o sea, el voto de mexicanos en el exterior. Es que no va a impactar. No impacta, pero dice cómo es que de varios millones que podrían votar, no votan 150,000 poquitos, ¿no? No impacta, pero se pregunta por qué no impacta, por qué no votan. Yo más creo bien. Que los partidos ahí lo controlan mucho, no quieren sorpresas, y el INE pues, no se pelea con los partidos, ¿no? Pero sí, no hay un esfuerzo serio. Sí, no, lo no, platicamos no, aquí no ayer con algún migrante. Muy bien, bueno, pues, cerrado el capítulo de elecciones en México, es un buen balance, ya un día antes de que concluyan campañas aquí, pero sí... La gran figura de la elección para la prensa extranjera es López Obrador. Sin duda, la agenda que se discute en medios y la figura es López Obrador, para entenderla más en el extranjero, eso lo entiendo. A veces te digo, algunos usan los lugares comunes. ¿No? ¿Cómo? Es el personaje. Es el personaje, a veces lo manejan todavía con lugares comunes para que la gente se ubique. Sí, dicen, sí. No es tanto como Castro, pero quizás Chávez, algo de Chávez. ¿Qué va de Chávez a ver? Acá le dan Perón, le dicen que Perón. Perón, pero también no. son comparaciones históricas muy, muy, para mí, atrevidas. Bueno, aún así. Lázaro Cárdenas, no, bro. No, Cárdenas no se conoce en Italia. Entonces, se conocen 3 o 4 personajes. Eso usan para ubicarse y es malo en ese sentido porque folcloriza, clichés. Crea algo que no existe, crea clichés. Y pues en América Latina siempre son 2-3 clichés, ¿no? Centroamérica, la República de las Bananas, sí, México ya es... Periféricamente. No, o sea, entonces pues hay que salir de eso y crear un periodismo un poco más. Para no incurrir en eso, vamos a ver qué está pasando en Turquía. Sí, Erdogan. No, que pasa algo parecido también de lo que mencionabas en al The Guardian, ¿no? En la nota que salió ayer.
En Turquía se votó con un estado de excepción, militarizado. Estado de excepción ahí sí que formalmente decretado, no como aquí que es, está escondidito, pero sí está también. Entonces, militarización, se denunciaron fraudes, la no equidad del voto por ciertas comunidades rurales también, falta de libertad de expresión, atentados a periodistas, hay muchos encarcelados. O sea, no es una situación, los medios muy pro Erdogan, que es el jefe de gobierno y presidente ahorita que volvió a ganar, que lleva 16 años por ahí en el poder. ¿Una elección de Estado? Entonces, no la definiría del todo así, pero según, no son solo acusaciones de la oposición, o sea, esto han salido también en diferentes medios, etcétera. De hecho, la oposición aceptó. ¿Erdogan controla un partido político? Sí, controla un partido político, que es el de el AKP, que es el Justicia y Desarrollo. Que sería pues un partido gobierno. Es el primer México, partido. ¿No? Digamos así, en esta elección era la primera elección con régimen presidencial. Si te acuerdas, una vez comentamos, hubo referéndum, la gente votó una nueva constitución, ya no es parlamentar, es presidencial como si fuera como en México, ¿no? O sea, se vota al presidente directo y al Congreso. Y así Erdogan, que ganó, va a concentrar muchos más poderes de los que tenía antes. Aún así, su partido bajó en las preferencias, entonces va a tener mayoría en el Congreso en alianza con un partido de extrema derecha religiosa y nacionalista. Su partido de Erdogan es de vocación religiosa islámica, así, no es un partido laico, pero ahora lo que ganó más es el nacionalismo ahí también, en el sentido de... Mala cosa para Erdogan, ¿no? Sí, ahora tiene que negociar con este partido, aún así son muy compatibles, es decir, el partido apoyó totalmente a Erdogan. Ese partido es el de los lobos grises, que está desde los 70, es el partido MHP, es un partido más fanático, más nacionalista, más religioso, es el partido del atentador del Papa del 81, Karol Wojtyła padeció un atentado, ¿no? Todos sí. Conocen. Pues a Ali Aksa. Ajá. El atentador, pues ese es de ese movimiento, de los lobos grises, también. Entonces esa es la herencia, es el partido que llega a gobernar ahorita Turquía. ¿Posibilidad de aliarse con los yihadistas, con el Estado Islámico, por ahí? No, llega a eso, es más nacionalista turco que realmente internacionalista de la yihad, ¿no? En ese sentido. Pero fueron aliados más bien de los americanos, digamos así, de la CIA en los años 70, 80. Propone la pena de muerte. Reiteradamente Erdogan ha coqueteado con la idea, pero no se ha aprobado. Recordemos que tiene el pie en varios lugares geopolíticos. Tiene un pie en Europa. Con Rusia. En que la pena de muerte pues, no se puede tolerar. Tiene un lugar, pero en lo internacional Erdogan va a seguir con Rusia e Irán, reforzando el acuerdo, reforzando la colaboración más bien, pero aún así está en la OTAN, todavía está comprando casas, por ejemplo, F-35, ahora están llegando de Estados Unidos, pero va a ser un aliado cada vez más incómodo para Estados Unidos. Aún así hay esa convergencia nacionalista de Erdogan con Trump, de alguna manera también puede llegar a un entendimiento en ese sentido. Se puede llevar bien, un poco al estilo de Kim, Corea, yo me imagino, ¿no? Pero ahora, gana también porque la economía hacia la oposición. ¿Cómo? Represivo hacia la oposición o permite cierto juego. Es totalmente represivo porque básicamente en 2006 hubo un intento de golpe ahí, no de la oposición democrática, no de la izquierda, de Turquía, ¿no? Ni de los kurdos. Se habla de la responsabilidad de Gulen, que es otra facción realmente de esa familia de Erdogan y que está refugiado en Estados Unidos. También esa es la palanca de política exterior. Erdogan quiere Gulen, que lo extraditen para procesarlo por golpe en Turquía y encerrarlo. Estados Unidos no se lo ha dado, ¿no? Entonces hay ese contraste. Pero después del golpe está en estado de excepción Turquía, está militarizada. Y así se votó. Votar así es difícil. Aún así hay una sorpresa. El candidato que era INSE, se llama, de la oposición, ganó un 30% de los votos, pero tuvo la mayor campaña electoral, la más seguida, más seguidores, más respuesta de las plazas.
y digamos así no estaría totalmente derrotando. Y también el partido kurdo, se pensaba que ya no entraría en el parlamento, ha sido golpeado muchísimo, muchos están en la prisión, su jefe está en la prisión, se llama Demirtas, el jefe de los kurdos. Políticamente. Pero van a poder actuar en el parlamento. Pero llegó al parlamento, ganó más votos, incluso que hace 3 años, tiene casi el 12% de los consensos, es muy regional, del este, de la parte cerca de Irak, que es la zona kurda. El kurdo. Y a pesar de las. Y quizás por la guerra que Turquía conduce en Siria y en Irak contra los kurdos, el partido kurdo en Turquía, el partido pro-kurdo, ganó más consensos también. O sea, esa es una sorpresa y de alguna manera es una esperanza, porque muchos ya han titulado también en otros lados que se perdió la democracia en Turquía, etcétera. Digamos que sí hay un deslice ya muy fuerte, ¿no? Estado de excepción, algunos lugares fraude, presidencialismo súper fuerte, ya puede disolver el parlamento si quiere, puede nombrar varios jueces de la Corte Suprema ya, mandar decretos con fuerza de ley. O sea, puede hacer todo lo de un presidencialismo fuerte, pero después de haber ya gobernado y debilitado las instituciones por 16 años. Aún así tiene consenso, la economía les fue bastante bien a los turcos en estos años, en realidad. Se duplicó el PIB per cápita. ¿Qué es lo que ayudó? El PIB per cápita, la economía se duplicó y el nacionalismo pues le sirvió. Aún así te digo, su partido perdió votos, su figura no. Entonces hay algo, hay que ver si hoy, son 5 años más. Y va a ser determinante, yo creo, ya cuando cambien gobiernos en Europa, está Putin todavía, ¿no? En Rusia, pero va a ser en la zona conflictiva de Medio Oriente. Sí, está metido en guerras, etcétera. Entonces es un gobierno beligerante, nacionalista, que quizás abandonó, hubo un titular que se llama El rugido turbo nacionalista del sultán, así, ¿no? Para decir, es más turbo nacionalismo que propiamente el motivo religioso como era antes, ¿no? Cuando surgió, incluso él surgió como candidato alternativo en el 2002, ¿no? Pero ya se convirtió en algo muy más. Bien. Hoy sí, te vas unos días, no estarás con nosotros todo julio. Sí, voy a estar acá para las elecciones nada más el lunes y ya después regreso en agosto para el Trotamundos político, bueno, ¿para quién? Si vemos alguna situación delicada a nivel internacional, pues te echamos. Podemos hablar, sí, podemos teléfono. Hablar desde allá con gusto. Te interrumpimos tus vacaciones en Italia. No, muy ¿sí? bien. Muy bien, Fabricio, buen viaje, muchas gracias y acá nos vemos a tu regreso. Nos vemos aquí. Esta fue la sección de Trotamundos político. También si ves después de las elecciones que hay en la prensa europea, Ahí hablamos, sí, por ahí voy a estar. Nos conectamos, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí voy a estar. Gracias. No sabemos cómo va el Argentina-Nigeria. 1-1, ya empató Nigeria, 1-1. Muy bien. Bueno, pues a sufrir los argentinos. Sí, con Argentina se está sufriendo mucho. Regresamos.